Bienvenidos a este su canal de Estilocracia, amigos estilócratas, donde vamos a aprender que el estilo y otras cosas más se aprenden con el tiempo y en el camino. Y esta vez vamos a hablar de un tema muy particular. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida como siempre al canal. Hay una regla de Jordan B. Peterson que nos dice que debemos tratarnos a nosotros como si fuéramos personas que necesitan ayuda. Déjenme exponérselos a ver qué les parece. En muchas ocasiones no somos conscientes de cuál es el trato que nosotros mismos nos damos. Preferimos muchas veces ayudar y aconsejar a otras personas antes que mirar cuáles son nuestras necesidades. Este olvido de uno mismo es uno de los factores por los que en muchas ocasiones no crecemos como personas, pues nos preocupan más los problemas ajenos y externos antes que solucionar nuestras propias deficiencias y conflictos. Tú eres la única persona que puede comprenderse. Solo tú conoces cuáles son tus límites, tus anhelos y tus fallas. No debemos y no podemos ignorar nuestra situación en cuestión de bienestar personal y éxito. Y este es el primer paso. Como persona de este mundo y de esta sociedad, tú también necesitas ayuda. Necesitas cambiar y mejorar. Puede que esto sea el principio de un cambio mayor. Esta deficiencia que tenemos con nosotros mismos lo ve muy bien el psicólogo Jordan Peterson, que en su libro 12 reglas para la vida, un antídoto para el caos, da una serie de pautas, normas y consejos que pueden ayudarte a saldar las deudas que has contraído contigo mismo. Y este es el tema de hoy en Estilocracia. Hoy veremos por tu bien personal, por tu interioridad, antes que por tu exterioridad. Así que aquí están los consejos que Peterson da para mejorar la manera en que te tratas a ti mismo. Conócete a ti mismo. Este principio fundamental de los griegos es inmanente al crecimiento personal. Los griegos buscaban la virtud por medio de los ejercicios del yo, como la meditación, la introspección y el diálogo. Buscaban saber quiénes eran verdaderamente, qué pensamientos eran los propios, qué metas y finalidades tenían. Peterson nos recomienda algo similar. Antes que poder ayudarte, debes conocerte y saber qué es lo que necesitas. Date el espacio y date la oportunidad de conocer lo que deseas y necesitas. Cumple las promesas que te has hecho a ti mismo. Los compromisos son importantes, sobre todo si se tienen consigo mismo. Todos hemos tenido metas que nos proponemos de manera personal, como la dieta o dejar de fumar. Sin embargo, pocas son las veces que las cumplimos y es momento de ser congruente y llevar tu voluntad a concretar las cosas que te has prometido hacer y que has prometido llevar a cabo. Evita el infierno personal. Cada uno conoce sus demonios y problemas internos. Conocemos en qué somos débiles, de manera que la mejor manera de tener sanidad mental es evitar caer ahí. Ten un propósito. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Jordan Peterson nos aconseja reflexionar en esta frase, porque en efecto, quien tiene un propósito valioso y personal en la vida, entonces también tendrá el coraje de enfrentarse a cualquier impedimento que se presente con tal de llegar a sus metas. Esto es todo lo que por lo pronto podemos decirles acerca de esta segunda regla de cómo vivir mejor, creada por Jordan B. Peterson. Les agradezco muchísimo su atención y les pido que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video nuevo en el aire. Muchas gracias.